Aquí le vamos a enseñar a nuestra amiga Sasha un tamal. ¿Qué tipo de tamal es? Tamal oaxaqueño. Tamal oaxaqueño. So it comes in a leaf. Let me try to figure this out. Oh, here. Oh, you see this? You hear this? This the smell. Just the smell of it. It's like so good. Okay. Hey man, it's my first. Wait, that's not my first time. Is your first rodeo? First rodeo here. There you go. So what's in it? So, mole. Mole? Like, mole, mole, mole. Mm. Let me see. Oh yeah, just grab it from here. Okay. There you go. I'll just pick it up like. Ya estoy bien cansado. Oh, nice. Chido. Taco, baby. ¿Cuánto tenés para ti? Cuatro, por favor. Con papas sin salsa rosa, ¿verdad? No, this hot sauce. It's really hot. That was really hot. Yeah. I put that on there. You did? Yeah. No way. No way, do it. I did. What? But I like hot. You know I love my spicy. Spicy? So who's spicy using the bathroom sauce first tonight? It's gonna be Ring of Fire. It's gonna be Ring of Fire. I wanna get your emotion eating it. Okay. Oh, yes. Oh, because you didn't try the one with the cheese, right? Good. I love spicy. Sí, le encanta mucho. Yeah. Oh, pásalo. Watch it. ¿Quieres pasar? I need a napkin. Come. Okay, ready? Yeah. All right. This one's big. I made it really big. You did? Yeah. Too much sauce. It's okay. All right. Let's see. Okay. Now, that one had cheese, right? Yeah. Uh-oh. No, it's so good. No? I love spicy. No, I love it. Hot sauce, it's amazing. Por eso no es nuevo para ella los dulces. Hace por acá. My little hermano. Let's try this. Estos son Lucas. Estos son Lucas. What do? I sip it? Ugh, I don't like that one. Why? A mí me gusta mucho. ¿Es el gasolina? No, ¿qué es gasolina? No. Yeah, I don't like it. It's sour and weird. It's weird, but I love it. No. Hola, ¿cómo estás, amigo? Me está diciendo, ahí está Calisto. Me está diciendo que siempre le llevas dulces mexicanos, por eso no es nuevo para ella. Yeah, let me, oh, bueno, little baby. Prueba ese. Oh, what?
Dice que sí es gasolina. Oh. What do you think? That's my favorite candy. You like this one? This is este, oh, it's Lucas, este, gusano. Es gusano, Lucas. Wham, wham. Oh my God. ¿Sí has probado esos? Estas son, esas apenas los vi ahorita, son como gomitas de chile, se llaman manchate. Manchate. Esa no la he oído. No, ni yo, es la primera vez. It's the first time. I never had this one. Right. So it looks, se son parece como así. Gomitas. ¿Te parece así? ¿Como gomitas? Son como gomitas con chile. Oh, so good. Yeah. It's sweet. I like gummy stuff. The gummy? Yeah. A ver, hermana, papá. Why? Oh, agarré un pedazo grande. I really like that. Ahora vamos a comer ricos. Yeah. Está bien. ¿Y se llama cómo? ¿Qué es su nombre? Manchate. 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 Porque ve cómo me dejó. Manchate. ¡Ay, qué! Se viene a mi teléfono, ¿no? Chécale, súbeselo, ¿no? Sí, yo se lo doy. No vaya a asustar. Ahí se checa. It's okay. This is the last one. This is one of my favorites, Duvalin. Es uno de mis favoritos. So, Duvalin. Oh, yeah. ¿Quién no se ha comido un chingado Duvalin? Pero, ¿no? ¿Sí te acuerdas la canción de Duvalin? A Duvalin no, no lo vale cambio por nada. Duvalin. Duvalin. Okay, no, that's fine. You can see. I love that. Yeah. So it's pretty much like milk and chocolate. Yeah, it's chocolate and milk. Chocolate and milk and stuff. Mm-hmm. Well, they usually have like a little spoon. My sip. It's pretty good. Try it with your food. I'm just gonna keep this because I know this is real good. So this is one of my favorites. No, pero tienes que abrirlo para comértelo. No esperes a que tarde. This one's really good. Yeah. It's really sweet though. Yeah, esos son de uno. El Duvalin es uno de mis favoritos, la verdad. Should I choose a favorite? Mm-hmm. Yes. We got a squinkles. Tenemos los de squinkles. El de Takis, I think this is not. Is it your favorite? No, I don't like that one. I think it's down to Sweetly's and Duvalin. Duvalin? I like the sweet stuff. Friend. Duvalin. But that lollipop one was good too. Nah, la paleta de Takis. Mm. Es que está bien rica. Bueno, yo no he probado esta porque es la primera vez que la veo. Por Squinkles sí lo compro seguido. Y los hot nuts me gusta mucho tomármela, pero con una Coca Light. ¡Ah! Mucha dieta del cacahuate. ¡Hot nuts! ¿Probaste este? Oh. Ay, no, voy a agarrar nada más uno. Que hace rato le di cacahuates y agarró nada más uno. Oh, ay, qué escándalo. Es que le da pena a mi esposa. Oye, anoche fuimos a unos tacos ahí por Metro Chabacano, que estaban bien ricos. Tacos, they were so amazing. Estaban bien ricos de bistec. Yo a veces les he subido fotos ahí a Facebook y son unos tacos de bistec con papas y queso, pero están bien, bien ricos. Y guacamole. I can eat that every day. What do you think about that tacos? I want it right now. Sí, se comió tres. I had three. First you ordered two and I was like, sí. Primero ordenó dos y le digo, ¿no quieres más? Y me dice, sí, uno más. Es que estaban muy, muy, muy ricos. But I could have had five more. Estaban demasiadamente ricos. Bueno, pues ya le di a probar a Sasha y a Calisto. Bueno, Calisto ya los había probado porque Calisto ya había estado aquí en México hace como, ¿cuántos años? Como 7, 8. ¿7? Como 7, 8, porque nosotros conocimos entrenando con el Apache. Ándale. Pero cada vez que viene, pues tratamos de vernos. El, ¿cuándo viniste? ¿En diciembre? Sí. Vino en diciembre a México y lo vi. Ah, sí, ¿verdad? Sí, que fuimos a cenar rápido, y todo. Sí. Fue bien rápido. ¿No? Ajá. Like, last time we just in and out, like he came, like we just went to dinner. That's it? Yeah. ¿Vienes en noviembre? It was real quick, it was in December. ¿Yo no me lo oyes? Sí, vienes en noviembre. Ah, oh, I don't know yet, yeah. Este... Pues bueno, ellos vinieron a México de vacaciones, pero aprovecharon para entrenar. Nos la pasamos super, super, super cool, tragando, comiendo y todo muy nice. But thank you so much, Sasha. Thank you. It was a pleasure to meet you. And you're welcome too. Pero a ti ya te conocía. I know, yeah. This is special también. Este, de aquel lado está su esposa de Calisto grabando para su canal. Para que vayan también al canal de Calisto y lo sigan. ¿Cómo está tu canal? Lucha Family. Y ahí van a ver sus videos de él y su esposa, los que harán ahí en su casa, o los retos y todo eso. Está muy, muy padre. Para que vayan y se suscriban y también sigan sus... ¿A qué dijo? Subscribe to my channel. Este, y denle meta arriba, comenten y espero les haya gustado este video. Thank you, Sasha. Thank you, Calisto. You're welcome. See you later, guys. Los veo después. Bye. Thank you. No, thank you.
twerk or what? No, no, no.